The Climate Action Reserve is the most experienced and trusted offset registry to serve the carbon markets. As more organizations look to combat climate change and support environmental projects with true integrity, they turn to the reserve to foster real solutions and reductions in greenhouse gas emissions. We are excited to kick off the second series of Carbon Connection and feature external partners. With insights and expertise in particular climate sectors and topics across the carbon market, I am your host, Lauren Napuck, and thank you for joining us. Si estás interesado y has iniciado a conocer los mercados de carbono, estás en el lugar correcto. Únete a este episodio en el que yo, Celeste Meléndez, asociada de América Latina en la Reserva de Acción Climática, te presentará los mercados de carbono, abordando temas como ¿Qué son los mercados de carbono? Siguiendo con la diferencia entre mercado voluntario y mercado de cumplimiento, para finalizar con las formas en las que puedes involucrarte. Iniciando con ¿Qué son los mercados de carbono? El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC por sus siglas, es un grupo reunido por las Naciones Unidas cuyo objetivo es avanzar en el conocimiento científico sobre el cambio climático causado por la actividad humana. En su sexto informe de evaluación, el IPCC reveló las grandes consecuencias del calentamiento global como la pérdida de vidas humanas, crisis humanitarias y daños ecológicos. El informe enfatiza que restringir el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados en lugar de 2 grados centígrados podría suponer una diferencia significativa a dichas consecuencias. Sin embargo, las emisiones mundiales siguen aumentando a pesar de la gran necesidad de reducirlas rápidamente en todos los sectores económicos. Bajo dicho antecedente, los mercados de carbono son sistemas de comercio que utilizan el carbono como mercancía. Estos mercados movilizan recursos y minimizan costos, permitiendo a los países y a las empresas realizar una transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono y alcanzar las emisiones neta cero o la llamada carbono neutralidad de la forma más eficiente posible. Los mercados de carbono también fomentan la innovación en las formas de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y apoyan las medidas climáticas que pueden tomarse ahora y que pueden tener un impacto ahora. Por todo ello, los mercados de carbono son una herramienta esencial para alcanzar los objetivos climáticos mundiales, particularmente a corto y mediano plazo. Siguiendo con la pregunta, ¿qué es un crédito de compensación de carbono? En resumen, una compensación se refiere a Reducir, eliminar o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, medidas en toneladas de dióxido de carbono equivalente de un sector o región que no está sujeto a un límite de emisión. Las compensaciones permiten actores claves como silvicultores, agricultores y comunidades locales Generar ingresos por la reducción de gases de efecto invernadero, la cual logran al impulsar innovación al margen de los límites de emisiones. Existen dos tipos de mercado de carbón, el mercado de cumplimiento y el mercado voluntario. Los mercados de cumplimiento se establecen como resultado de requisitos políticos o normativos subnacionales, nacionales o internacionales. Los mercados voluntarios de carbono se refieren a la emisión, compra y venta de créditos de carbono mediante un proceso voluntario. Detallando un poco más de, del mercado de compensación por cumplimiento, los mercados de carbono de cumplimiento son mercados en los que las entidades reguladas obtienen y entregan permisos de emisión y o compensaciones para alcanzar objetivos predeterminados. Los mercados de cumplimiento son fundamentales ya que representan medidas climáticas adoptadas por gobiernos u órganos de gobierno. Por ejemplo, el programa Cap and Trade o de tope y mercado de California. Es uno de los mercados de cumplimiento más reconocidos y estudiados en todo el mundo. Es un componente crucial de la estrategia estatal para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones establecidas en sus emblemáticas leyes sobre el clima, entre las cuales podemos mencionar la AB32 y la AB398. La AB32 exigía reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a los niveles del año 1990 para el año 2020. La AB398 autorizó la ampliación del programa Cap and Trade y exige reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 40% por debajo de los niveles del año 1990 para el año 2030. La Reserva de Acción Climática se enorgullece de ser un registro de proyectos de compensación en el marco del programa Cap and Trade de California y el programa Cap and Invest, Tope e Inversión de Washington. La Reserva revisa, aprueba y aprueba meticulosamente los proyectos de compensación para garantizar el cumplimiento de las normas de un Estado respectivo antes de enviarlos a su revisión y emisión de créditos de cumplimiento. En cuanto a los mercados voluntarios de compensaciones, el mercado voluntario de compensaciones ofrece incentivos para la reducción voluntaria de emisiones y apoyo financiero a las actividades de reducción de emisiones fuera del alcance de cualquier normativa. Los mercados voluntarios son esenciales porque apoyan la acción privada fuera del margen de la acción climática gubernamental, la cual es necesaria para cumplir los objetivos globales de reducción de emisiones. Mientras que los mercados de cumplimiento se limitan a regiones o sectores específicos, los mercados voluntarios de carbono son mucho más fluidos y todos los sectores de la economía pueden acceder a ellos. Los mercados voluntarios de carbono existen desde hace más de dos décadas. Y los registros de compensaciones que sirven de columna vertebral de los mercados tienen una responsabilidad fundamental a la hora de impulsar los esfuerzos de reducción de emisiones. Con protocolos adoptados para su uso en Estados Unidos, México y Canadá, la Reserva ofrece a los compradores la oportunidad de de encontrar las compensaciones más relevantes en diversos sectores y geografías para cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Con el mercado voluntario experimentando una importante expansión en todo el mundo, han aumentado los esfuerzos para garantizar que el mercado esté preparado para desempeñar un papel fundamental en los esfuerzos mundiales de mitigación. Esto ha llevado a una serie de esfuerzos para apoyar la expansión, incluyendo los esfuerzos del Consejo de Integridad del Mercado Voluntario de Carbono, ICBCM, por sus siglas, y la Iniciativa del Mercado Voluntario de Carbono, BCMI, por sus siglas, entre otros. Muchas gracias por escuchar.